Continuamos con más Panorama Argentino. En este bloque elegimos mirarnos en tres espejos. Encontramos un reflejo de lo que fuimos capaces de hacer, los mercados que estamos alcanzando y el proceso de mejora que llega a la producción primaria. Panorama de producción nacional. Pensar en la fabricación argentina inevitablemente nos trae a Córdoba. Con sus vaivenes, el crecimiento en materia industrial parece no tener límites. En la ciudad de Córdoba está situado el Instituto Aerotécnico de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Junto a nuestros pájaros de paz, se trabajará activamente en una prueba más de la realidad auténtica que es la nueva Argentina. En el palco levantado en las pistas frente a los hangares, el presidente de la Nación y su comitiva presencian un desfile de automotores fabricados íntegramente en el IAME. Muestran estas unidades el alto nivel alcanzado en una nueva fuente de riqueza nacional. Llega el general Perón al histórico Cabildo de Córdoba. Culmina el júbilo del pueblo cordobés cuando el primer mandatario asoma a los balcones. Esta industria, cuya piedra angular colocamos en Córdoba, es el futuro de la nación. Y ese honor, los argentinos no han de olvidar nunca que está perteneciendo a los obreros y los técnicos de esta sagrada tierra de Córdoba. Trasladamos a esta época, sería entrar a la NASA. ¿Por qué? Con 14 años, entrar a una fábrica donde se hacían autos, motos, aviones, cohetes, un mundo. Entonces, para nosotros era una ilusión y una esperanza poder entrar a la fábrica. El servicio más grande que prestó el IAME y su continuadora en aquel momento fue que permitió volcar todo ese potencial cultural que existía dentro de la fábrica de aviones a la sociedad cordobesa. Tal vez no lo alcanzó a medir la sociedad en su verdadera magnitud. Fue así que para mí la gran importancia de esta fábrica de aviones y lo que más importante era que adentro de eso estaba el concepto humano. Y desde que la hicieron a esta fábrica, yo diría que desde antes que nazca la fábrica, venía desarrollándose esa cultura de hacer, esa cultura de producir, esa cultura del saber más para proyectar y superarse. Todo eso tenía esa fábrica. Trabajadores de esa época, tanto operarios, técnicos, cuando se trabajaba en la. Era un gusto. Era, digamos así, es como dicen ahora los chicos, ponerse la camiseta de la fábrica. Y cada uno ahí podía vivir dignamente, podía, a los que eran casados, poder tener hijos, poder tener una casa, se podían comprar un auto, o sea, y aprender un oficio. O sea, la dignidad del trabajador estaba ahí expresada. ¿Por qué? Por el compañerismo que había adentro entre todos los trabajadores y uno podía progresar. Nosotros fuimos pioneros en una cantidad de cosas que otros países en Latinoamérica lo han sabido aprovechar y lo están aprovechando. Nosotros no. Y lamentablemente lo que más descuidamos y que creo que es lo más doloroso es el factor humano. Hacíamos las cosas con mucho amor. Sí. No había un objetivo económico así que fuera el que definiese el entusiasmo, no. Eran factores de otro tipo que nos movían y nos llenaban de orgullo o de angustia si teníamos un fracaso hasta que lo superábamos, ¿no? Porque los había también. Eso sería muy lindo que se le pudiera volcar e inculcar a la gente. Son formas de vivir, formas de ser muy apartadas de lo económico en cierto sentido, pero que motivan una vida. Panorama de exportación.
La producción de arándanos amplía año tras año sus horizontes. Los tucumanos fuimos bendecidos con este fruto nacido de esta tierra dulce por naturaleza. La exportación de arándanos, con toda suerte, viene creciendo fuerte año a año. Este año estamos hoy estamos en 32 vuelos. Creemos que nos pueden faltar unos 20 vuelos más. El año pasado sacamos un total de 31 en toda la campaña. Hoy ya estamos en 32. El Estado, digamos, reconoce en el sector un fuerte proveedor de empleo y es la preocupación fundamental del Ministerio de Desarrollo Productivo en ese sentido. Por otra parte, el IDEP, el Instituto de Desarrollo Productivo, ha acompañado a los y promovido la presencia de nuestros exportadores en distintas ferias internacionales. Hemos hecho ronda de negocios inversa, hemos traído compradores del resto del mundo a Tucumán. Y esto ha dado su fruto en términos de que hemos podido diversificar mucho los mercados de destino. El hecho de que hayamos diversificado los destinos de esta manera, en este momento los envíos hasta ahora, no sé cuál será el resultado final de la campaña, pero hasta ahora los envíos a la Unión Europea han aumentado un 500% respecto del año pasado. Y le diría que hasta este vuelo, el número 32, tenemos más arándanos enviados a Inglaterra que a Estados Unidos. Lo cual implica que de alguna manera no estamos sobreofertando el mercado americano con la consiguiente caída de precios. O sea, estamos logrando mantener niveles de precios en Estados Unidos, pero al mismo tiempo colocando toda la producción. Panorama Cooperativo. La actividad ladrillera es un trabajo tradicional con pocas novedades en el proceso de elaboración. En Formosa, la asociatividad generó nuevas posibilidades para el crecimiento y también para la comercialización. Hace 3 años se inició la conformación de las cooperativas en la provincia de Formosa. Actualmente existen 34 cooperativas ladrilleras. Son más de 800 ladrillerías asociadas en las cuales trabajan alrededor de 5.000 personas que se benefician a través de la conformación de las ladrillerías. El asociativismo permite que los ladrilleros tengan una conciencia empresarial y se avance en el mejoramiento del negocio. La producción de ladrillos se realiza de manera artesanal. Para beneficio del sector, está próxima a inaugurarse una escuela para la capacitación de los ladrilleros. Formosa es la provincia con mayor cantidad de cooperativas ladrilleras en todo el país. Hace 31 años que vivo acá en el barrio y me dedico en la actividad de ladrillero hace 14 años. Este campamento a partir del 99 que estoy trabajando con mi familia, con mis hijos, un grupo de vecinos. Varias familias lo que se mantienen de esta actividad, vamos a decir, comercial, así, artesanal. Ahora, por el momento, nosotros estamos teniendo tres pisaderos trabajando. Todo esto influye mucho, muchas veces uno dice ladrillero, pero atrás del ladrillero hay una actividad compleja que es una cadena. Detrás del ladrillero viene el trabajo del tractorista, del maquinista, del camionero, del que vende la viruta, del obrajero que vende la leña. Es un múltiple trabajo, vamos a decir, de beneficio acarrea la ladrillería. Viene a complementar un montón de necesidades básicas para la familia humilde, vamos a decir. Y yo creo que es un trabajo, vamos a decir, digno. Nosotros vendemos al Estado a través de las cooperativas, pero generalmente yo vendo a particulares, nosotros vendemos a particulares. Que estamos conformados en cooperativa hace 2 años, porque en julio del 2010 empezamos a formarnos en cooperativa porque vimos la posibilidad de unificar el sistema de trabajo, vender en mejor precio y producir mejor calidad. A la familia ladrillera le conviene, le dio un gran oxígeno, vamos a decir, económico, la parte de organizarnos, pero creo que es la mejor forma de vender mejor. Y yo creo que
La cooperativa vino a darle un gran, vamos a decir, un gran aliciente a la familia ladrillera. En Villa del Carmen prácticamente hay más de 200 personas que se mantienen puro y exclusivamente de la ladrillería. El conjunto que tengo en mi cooperativa, yo formo parte de 74 familias ladrilleras en el barrio El Porvenir. Y ahora se ha armado otra cooperativa, ¿no es cierto?, para significar el trabajo, para que sea compartido. Y bueno, esto se está dando en marcha en conjunta, prácticamente en una base positiva, mirando hacia adelante. En Panorama Argentino siempre supimos que el deporte es también una herramienta de inclusión. Jugamos varios clásicos durante estos 50 programas. En Catamarca y Córdoba se viene lo mejor del campeonato. Para eso necesitamos aire libre y puro. En La Plata nos juntamos para asegurarlo. En un minuto, luego de la pausa, seguimos con el especial de Panorama Argentino.